Hoy vamos a hablar de los signos de alarma para consultar por urgencias con un recién nacido prematuro. Los papás pues son las personas que más conocen la actividad y la forma de ser de su bebé. Si usted ve que su bebé está menos activo, adormilado o demasiado irritable, es uno de los signos de alarma para consultar los cambios de comportamiento. El bebé debe estar siempre calientico. Usted va a aprender a reconocer o reconoce la temperatura normal de su bebé. Si está muy frío, tómele la temperatura. Si está menos de 36.5, a pesar de estar en posición canguro o de estar abrigado, o si lo siente muy caliente con temperatura más de 38, también es un signo de alarma para consultar. La alimentación es otro factor muy importante. Si su bebé no quiere recibir el seno, rechaza la alimentación, vomita todo lo que le da, también debe consultar. Si la barriguita se nota dolorosa, está hinchada, tiene cólicos o cambia de color o hay deposición con sangre, también debe venir por urgencias. Lo otro muy importante es mirar el patrón respiratorio. Si ve que aumenta la dificultad para respirar, se hunden las costillas, respira demasiado rápido, hace aleteo con la nariz para respirar o se pone morado o más aún, si hace pausas y se desgonza y deja de respirar, pues hay que consultar también por urgencias. En resumen, si usted identifica que su niño tiene algún cambio de comportamiento o lo nota diferente a lo que normalmente es mejor consultar por urgencias.